me hubiera hundido todo con todos mis hijos. Yo trastes y todo no pude sacar. Todos me fueron. ¿Se quedaron las cosas? Se quedaron, yo no pude sacar la ropita. Cuando ellos llegaron, ya ellos me sacaron lo demás todo. La ropa, los saquitos, que todo, ropa mojada. No es normal, solo cuando se dan este tipo de tormentas tropicales. Desde las 2 de la tarde para poder cruzar. Ay. Se les hace difícil. Es difícil porque los ahogamos. Nosotros tenemos hijos y tienen que apoyarlos también. Aguantando jejenes, aguantando zancudos, ya no aguantamos hambre. Pensando en la familia nos está llamando, mi hija me está llamando, mami, ¿dónde está? Aquí en el puente, hija, que no puedo pasar. Sí, allá. ¿Cuántas personas están allá en su vivienda? No, solo una, solo mi hija. ¿Están preocupados al otro lado, sí, mi mamá? Sí, está preocupado. ¿Desde qué hora está intentando cruzar? Desde las 2 de la tarde. Bueno, está Los Justales, Playa Grande, Conchal, Los Amates, Guatales, Playitas, Playa Grande, Valle Nuevo, Capulín, Calicanto, Sonora, Borbollón, Murubaca. Solo con estas primeras lluvias que cayeron. Nosotros. ¿Sabes? Para allá vivimos. ¿Cuál es su nombre, señor? Óscar Omar Rey. ¿Qué problemas son los que tienen ustedes? No, pues la milpa que habíamos perdido. ¿Se reportan bastante perros? Sí, hombre. ¿Quién? Aquí nosotros sufrimos en todo. Usted mire cómo está esto, mire estos niños sufriendo, esta gran llena que ha habido. Y le pido al presidente que se acuerde de nosotros, este pequeño bolsón que tenemos aquí cerca del Salvador. Que nosotros solo esperamos la bendición de Dios y la bendición de él también para que nos ayude aquí. Esta comunidad tan pobre, humilde. Y nosotros necesitamos de él. ¿Qué problemas son los que tienen aquí? Aquí sufrimos con la calle, con el agua potable. Ya ves que si no tenemos esas cocinitas, no hiciéramos nada, porque como en el agua todo, los niños sufriendo. Es el gran honguero que anda, un montón de hongos. Del momento donde ellas están sacando... ¿Cuántos días tienen de estar con el agua de ellos? Venga, acércate. ¿Cuál es su nombre? Emily. Emily, cuéntenos. Emilia, ¿desde qué hora está sacando el agua? Desde ayer. ¿Desde ayer? ¿Y siempre es de ayer? Sí. Ahorita que paró el agua, ha bajado. Uh-huh. ¿Hasta dónde es el límite que llega aquí cuando se inunda? Todo. ¿Cuántas personas viven ahí, Emily? ¿Siempre lo mismo aquí? Sí, ahora ya no está aquí. ¿Y ahora sube más? Sí. ¿Cuál es su nombre? Brenda Xiomara.
Glenda, cuéntenos, ¿desde qué día están sufriendo con esta inundación? Desde ayer al mediodía, como tipo 11. ¿No se esperaban que subiera el agua tan...? No. ¿Comparado a los años anteriores, Glenda? Esta sí. ¿Esta fue más fuerte? Sí, siempre hacían así. ¿Cuántos niños viven aquí, Glenda? 3 niños. ¿Cuál es su nombre, señora? Reina. Doña Reina, ¿qué problemas anda allá? Hongo, calentura, ardor en la vista. ¿Es lo que trae con la consecuencia está llena? ¿Cuántos días tienen aquí de estar? Con... 2 días, anteriormente estuvimos un montón de días. ¿Sus viviendas están totalmente inundadas? Sí. Pues que llenan todas las casas y estamos incomunicados, quedamos acá. ¿Hay personas enfermas ya? Sí, hombre, de hongo, diarrea. Con juntivitis también. ¿Es de todos los años lo mismo? Sí, todos los años lo mismo. Va reventando, miren. Ahí va reventando la tierra. Uh-huh. Esta calle que es esta calle salía como así, miren, por recto. ¿Ha salido ya? Ha salido aquellos palos allá recto, miren. Aquí salía aquí. Uh-huh. Y iba más al fondo para allá a la calle. Y mire cuántos días robado. Y donde está la garza, le puedo decir recto para acá. Mire esa propiedad como la pedació. Aquí incluso la gente de Salvador, mira, ha acercado más. Ah, no, claro. Mira, si es de relleno, se lo llena ese hueco a ese hombre que está ahí, ese hueco. ¿Él ya corre hacia? No, él lo saca a la orilla donde está el palo ya. Ya es de él. Thank you.
familiar, esto es lo que le manifestaba. Lo del otro brazo que el río Huascorán quiere hacer. Y acá afectaría a varias comunidades. Por ejemplo, está Los Amates, está el Conchal, está Valle Nuevo, está La Ceiba, Muruhuaca, está Capulín y está Calicanto. Porque entraría lo que es, a lo que le llamamos nosotros las pozas. Entonces, ¿qué pasa? Venimos desde allá arriba. Hemos visto el trabajo que se hizo de la borda. Como allá no tiene alivio, entonces todo viene a pegar acá. Ya se vio cuánto ha cogido tierra de nuestro país Honduras y todo se lo lleva a El Salvador. Son varias manzanas que ha rellenado hacia allá. Y eso es lo que le explicaba al ministro, que nosotros lo que estamos previendo tanto para el verano, o hacemos el dragado del río con el procedimiento que se tenga que hacer, o hacemos los engavionados también, pero ahorita prioridad es el cómo solucionamos este problema para evitar que se nos vaya a hacer el brazo del río, porque si entra acá totalmente va a abrir allá y va a cortar. Y no solo esta parte, sino que más adelante también tenemos otros accesos y otros boquetes que le llamamos, que al tapar acá va a ir a repercutir allá. Entonces tenemos que ver la forma de cómo solucionamos tanto acá, más adelante, pero de forma temporal, mientras le damos solución a los bordos acá con gaviones, y mientras también podemos darle una solución a lo que es el puente hacia la costa de Los Amates. Haciendo el puente hacia la costa de Los Amates es donde vamos a buscar, a darle solución a todos, porque ahí trabajaríamos en lo que es la obra de mitigación, no solo el puente, las obras de mitigación, y sería un alivio. Ya la costa no sería tan afectada, porque acá estamos viendo que salimos afectados varias familias de todo este sector. Y yo le decía al ministro, y le digo acá, que vamos iniciando mayo, el mes de mayo, y todo este tiempo no ha dejado de salir el río, de correr por acá, y allá las comunidades y allá las casas están inundadas. Los pastos, ya el ganado no se puede tener ahí porque están, los pastos los tienen en el agua o los tienen con lodo. Y no sé, sabemos qué hacer. No digamos las extensiones de terreno que se está labrando y se las está llevando de esta manera. Y no digamos las casas que tenemos acá, que ni a 50 metros a la orilla del río Huascorán están, y que corren riesgo, corren peligro también de ser no solo inundadas, sino que también pueden ser perjudicados las familias que viven ahí, o pueden ser destruidas. Entonces, este video, este mensaje que estamos haciendo es previo a la reunión que vamos a tener con usted, señor ministro, a la reunión que vamos a tener y que vamos a llevar un representante de cada una de las comunidades. Ojalá esté el representante Inves, porque ya tenemos que buscarle una solución a esta problemática que tenemos en la costa de Los Amates, que por muchos años, y yo lo he repetido, desde que nací, que tengo conocimiento, no digamos las experiencias, como lo decía Hernán, que el río iba por aquella zona, y son varias manzanas que ha favorecido a la hermana República de El Salvador. Nosotros no nos oponemos a eso, sino que hay que buscarle una solución bilateral, pero no sería en este momento, sino que la solución sería más adelante, pero hay que estar preparados para que cuando llegue el verano, ya tener nosotros todos los perfiles, o si tenemos que hablar entre ambas cancillerías, Honduras, El Salvador, para hacer un dragado, para hacer los aviones, o para hacer lo que tengamos que hacer, o para hacer el puente, hay que prepararlo desde ahorita. Nosotros iniciamos el trabajo, la preocupación es de todos, y ahí vamos a estar el día que nos fue convocado, con los videos, con las fotografías, con las experiencias de nuestra gente, de cada una de las comunidades, y ahí le vamos a llevar toda la documentación requerida. Y sabemos que ustedes conocen de la problemática. Si ustedes formaron parte también
de la construcción de la borda, de las obras de mitigación, el sector de allá del cauce de Ercilia, y al igual el puente que se cayó también, que sabemos que no se pagó, que reconocemos eso, pero necesitamos de una solución ya por todos en el sector de la costa de Los Amates, Alianza Valle. También nuestro presidente Juan Orlando, el ministro Ensei, todos los amigos relacionados con este sistema de infraestructura y lo que podemos hacer, esperamos el apoyo de cada uno de ustedes. Así es que comprometidos, ahí vamos a estar, y el compromiso es de darle solución a nuestra gente. Y siempre lo he dicho, más bien nos hemos quedado cortos de no resolver y no darle una solución a los habitantes, hermanos, paisanos de la costa de Los Amates, donde yo nací, a escasos metros de acá del río Guajorán.